Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Leo y sean bienvenidos a Una Extraña Historia. Pónganse cómodos y disfruten. Guadalajara, Jalisco, México. La en ese entonces segunda ciudad más grande del país reflejaba claramente el estado en el que se encontraba gran parte de la población mexicana. Hacía ya 7 años que la crisis económica había comenzado a engullir la vida de los ciudadanos, lo que desembocó en un gran número de personas sin hogar, sumado a los altos índices de sexoservidoras y sexoservidores que se apreciaban en las calles, lo cual, en ese entonces, y sobre todo para una sociedad ultraconservadora, era un verdadero problema. Esta historia comienza el 27 de enero de 1989. Un hombre mayor, de alrededor de unos 60 años de edad, dormía sobre la banqueta, acurrucado debido a las bajas temperaturas, sin sospechar que no volvería a abrir los ojos. El victimario sacó el arma de su gabardina, apuntó a la cabeza del inconsciente hombre y sin dudar, tiró del gatillo. La bala atravesó el cráneo de aquel mendigo y acto seguido abandonó la escena sin prisa, dejando como marca personal el casquillo usado sobre aquella banqueta. Pese a que era un suceso poco común, la policía no prestó demasiada atención, pues aún habiendo sido ejecutado, a nadie le importaba la vida de un hombre sin hogar. Días más tarde se encontrarían con una segunda víctima en circunstancias similares, un hombre indigente, finiquitado con un único disparo en la cabeza y el casquillo a un lado. La policía se percató de que se trataba del mismo calibre y que además se trataba de un arma poco convencional, muy probablemente de colección, pues para ese momento, ese tipo de casquillos únicamente eran producidos por Remington y Winchester. Sin embargo, debido a esta característica, se concluyó que rastrearla sería muy complicado, y el gobierno no destinaría recursos en investigar la muerte de los mendigos de la ciudad. Nadie sospechaba que esto era apenas el inicio de una matanza que aterrorizaría a la ciudad entera durante los próximos meses. Un tercer cuerpo fue encontrado apenas un par de semanas después, y fue entonces que los crímenes llegaron a la prensa, la cual de inmediato comenzó con las notas sensacionalistas. Un asesino serial, un tirador profesional había tomado la tranquilidad de Guadalajara, quien de inmediato fue bautizado como el Mata Indigentes. Para cuando se contó el quinto asesinato, ya era más que obvia la habilidad del asesino. Se encontró el cuerpo en el sector Libertad. Fue un disparo preciso en la región occipital y ya se teorizaba la posibilidad de que fuera un militar o un policía muy bien entrenado. Mientras esto ocurría, en paralelo sucedería uno de los hechos más importantes para el caso, pues a plena luz del día y en una de las calles más transitadas de la ciudad, aquel hombre accionaría su arma en contra de quien fuera su sexta víctima. Algunas personas presentes en el lugar escucharon el arma. Hubo quienes describieron las ropas oscuras y el bastón del sujeto. Algunos contaron cómo un Volkswagen azul se alejaba de la escena, mientras que había quienes afirmaban que este era blanco, pero nadie había logrado ver su rostro. Fue así que los asesinatos comenzaron a ser menos esporádicos. En una misma semana, se contaron 3 víctimas fatales del Mata Indigentes, y los medios se descontrolaron. Por un lado, los periódicos amarillistas de la época vendían por montones. Y por el otro, los noticieros comenzaban a especular y a llenar la mesa de hipótesis. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de la policía, no se contaba con pistas reales ni nada que se le pareciera. Fue entonces cuando un joven recibió un disparo por la espalda a la altura de las vértebras cervicales. Este hecho sería atribuido al Mata Indigentes con la intención de hallar rápidamente un responsable que calmara la paranoia que vivían los ciudadanos a diario. Para este momento, ya había cobrado su 9ª víctima, aunque esta vez se habría encargado de eliminar a uno de los personajes más célebres de la vida criminal del país. Hablo de Vicente Hernández Alexandre, alias el Rafles Mexicano, un ladrón de guante blanco, quien usaba el travestismo para ejecutar sus actos con gran estilo y astucia. Un hombre de mundo, que dominaba varias artes, y quien, durante su vida,
sería conocido por despojar de sus bienes a las altas esferas de la época. La leyenda viviente era conocida por sus trabajos limpios sin uso de violencia y sin dejar huellas. Sin embargo, conoceremos su historia a detalle en otra ocasión. Este evento ocurriría el 8 de marzo de ese año. El mata indigentes se topó con el famoso y desprotegido ladrón en un callejón oscuro. El Raffles, tras salir de prisión y vivir en la miseria, se encontraba dormido, abrazado como acostumbraba a su viejo y desgastado maletín, lleno de recuerdos y recortes que hablaban de sus antiguas grandes hazañas y de su ya añeja fama. Este hecho, el cual la mayoría cree que fue el último asesinato que cometió el criminal, revolvería aún más la situación. El escándalo había llegado hasta la Ciudad de México. Y 15 días más tarde, un anciano que se dedicaba a realizar obras de caridad sería ejecutado por la espalda. Si bien este hecho no tenía nada que ver con el modus operandi del mata indigentes, también se le atribuyó. El pánico crecía más con cada día transcurrido. La policía patrullaba constantemente la zona y los vecinos estaban alerta, pues sus víctimas ya no eran solo personas sin hogar. Entonces comenzaron los arrestos en falso por parte de Guillermo Reyes Robles, el entonces procurador general de Jalisco, y Héctor Córdoba Bermúdez, jefe de la policía judicial, quienes cada vez que anunciaban haber atrapado al supuesto criminal, debían retractarse poco tiempo después. Entre los aprehendidos por error estuvieron Salvador Reyes Partida, de 40 años, Moisés Cabello Cabrera, de 35, quien incluso fue forzado a firmar una declaración de culpabilidad, de la cual se retractaría poco después, y Jorge Figueroa, a quien no pudieron comprobarle nada. Cuando comenzaron a investigar los hoteles de baja reputación, por mera casualidad, se toparon con el testimonio de un empleado de la zona. Este hombre les daría pistas sobre un supuesto tipo extraño a quien en una ocasión sorprendió riendo a carcajadas, escuchando las noticias del mata indigente, el cual también parecía tener una pierna mala, pues no caminaba bien. Tras 7 días de guardia, un hombre con la misma descripción dada por el empleado se haría presente en el lugar. Se trataba de Osvaldo Ramírez, un hombre de 39 años de edad, quien tras un largo interrogatorio confesaría haber matado a su amante homosexual, pues este planeaba abandonarlo. Aún así, en ningún momento mencionó algo de los otros asesinatos supuestamente cometidos por él. La policía declaró por última vez haber atrapado al terrible asesino en serie. Los periódicos y noticieros dieron la nota, y la gente aceptó esta versión sin muchos problemas. Sin embargo, hubo quien se quedó con la duda de si toda esta historia había sido real o una construcción por parte de la prensa de la época para inculcar miedo a la población y satanizar ciertos estereotipos como la homosexualidad y el uso de sustancias. Pues Osvaldo, al ser homosexual, sería el chivo expiatorio perfecto para dar cierre a uno de los episodios más oscuros de Jalisco. Cabe mencionar que para este tiempo, la homosexualidad era considerada como una enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud, y generalmente formaba parte de los síntomas y perfiles criminales de varios acusados. Pues, supuestamente, al ser homosexuales, presentaban conductas compulsivas y peligrosas. Vicente Leñero, un periodista, cita en una de sus novelas de investigación una presunta carpeta donde el culpable tiene una falta de heterosexualidad, lo cual lo orilla a padecer tendencias homosexuales, lo que da a entender que el hecho de ser homosexual era sinónimo de ser un criminal en la década de los 80 y en las pasadas. Si bien algunos creen que el verdadero asesino se retiró al ver cómo Osvaldo Ramírez aceptaba todos los cargos que se le habían imputado, y tras el tremendo alboroto que había creado, también hay quienes se quedan con la versión oficial de los hechos. Aún así, no deja de ser una historia que refleja claramente el estado en el que se encontraba aquella sociedad ultraconservadora y elitista, de la cual aún conservamos muchas creencias hasta hoy en día. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos pronto.